Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos nuevamente a este su canal. Y para las personitas nuevas que estén por aquí y no me conozcan, yo soy Brenda. Los quiero invitar a que se suscriban a este canal, es totalmente gratis. Y ya realizado ese paso, comencemos con este videíto. El día de hoy les traigo esta hermosa propuesta, un maquillaje súper dramático para noche, para fiesta. Y pues quise hacerlo para todas aquellas chicas que son amantes de los maquillajes dramáticos, me incluyo. Y siento que le dio ese plus de luz al maquillaje, ese brillito. El brillito que estuvimos utilizando fue este, vean. Es para uñas, pero yo le di el uso aquí en mis ojitos y siento que se ve bonito ese brillo, vean. Vean cómo brilla. Muy, muy bonito, la verdad me gustó muchísimo el resultado. Y pues, ¿qué más? Pues nada, bienvenidos. Y aquí vamos a hacer un paréntesis en este video. Ustedes me verán ojitos nuevos, vean. De hecho, utilizo pupilentes, pero solamente tenía dos, unos gris y unos verdes, sí, unos gris y unos verdes, pero el día de ayer una tiendita que fueron súper, súper amable conmigo, me mandaron muchísimos pupilentes y estos son algunos de ellos. Déjenles muestro cuál es este de aquí, vean. Esta es la marca, se llama Miton, creo que así se pronuncia, ahí está, ahí se ve. Y el tono es este de aquí, que sería Topaz. Y vean, están súper, súper lindos estos pupilentes. Son como un tono, entre yo los veo como grisáceos, verdosos, como que son más verdes que gris. Y vean, están súper, súper lindos. Y como les comentaba, esta tienda, el día de ayer, me llegó aquí a la casita un paquetito con todos sus productos. Y pues, a continuación, quiero compartirles un poquito de información sobre esta tienda. Ok, por aquí o por acá va a estar apareciendo un recuadro del logo de esta tienda. Y esta tienda se llama Pupila Lentes de Contacto. Ellos se ubican en Saltillo. Sí, para todas aquellas chicas o chicos que son amantes de los pupilentes o les gustaría experimentar utilizando cambiar de ojitos, yo les digo así que cambiar de ojitos, pues no lo piensen más y ya saben que la tienda física está en Saltillo y también tiene tienda online, así que ahorita les voy a compartir el número de esta tienda que sería 844-329-0807. De igual manera se los voy a estar dejando aquí abajo en pantalla y también los pueden encontrar en Facebook como Pupila y en Instagram. En Instagram los pueden buscar como Lenses Pupila. Es un logo de un ojito, la pupila en color morado, no tiene mucho pierde. De igual manera aquí se los voy a estar dejando en pantalla. Y para las personas que son de Saltillo y pues tengan el modo de ir a tienda física, aquí les comparto la dirección. Es Abasolo Norte, número 1482, entre Cos y Felipe Ángeles, Colonia Topo Chico, en Saltillo. ¡Wow! Así que, mis amores, para que no se lo vayan a perder, los invito a que pasen a la página de esta tienda Pupila Lentes de Contacto. Si a ustedes les gustaría adquirir alguno de estas hermosuras de ojitos nuevos. Pero aquí no termina la cosa, mis amores. Les tengo una súper sorpresa para todos ustedes. Esta tienda Pupila fue muy generosa en haberme enviado un código de descuento para todos ustedes, para mis seguidores, para los amantes de los pupilentes. Tenemos un código de descuento que de igual manera aquí va a estar apareciendo abajo en pantalla. El código es brenda.ax. Ok, aquí se los dejo y se preguntarán, Brenda, ¿pero de cuánto es el descuento? Ok, aquí les va el dato. Tenemos un 10% de descuento en compras mayores a 500 pesos. Un 10% de descuento en compras mayores de 500 pesos. Pero tenemos otro descuento mejor. Tenemos un descuento del 15% de descuento en compras mayores a 1,000 pesos. O sea, hello, está súper, súper bien esa oferta.
De igual manera, en cada tutorial mío que vaya haciendo más adelante, este es uno de ellos, les voy mostrando los diferentes pupilentes que la marca o la tienda me mandó, me regaló. Y como les decía, ahorita traigo este que es el tono topaz, muy cute. Y vean, acá tengo estos otros que todavía me falta por estrenar. Así que no quiero platicarles de los tonos sobre estos hasta que ya me lo vean puesto junto con un maquillaje para que vean que se ve súper bonito. Y pues ahí está. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más, mis amores? ¿Qué más? Y ya se me estaba olvidando que los puntos de venta, como les había comentado, es tienda física en Saltillo. O también si tú te encuentras en otro estado de la República, esta tienda hace envíos a toda la República. Solamente hay que checar disponibilidad de tiempos. También los costos de los artículos, eso los encuentran en la página oficial de Pupila Lentes de Contacto. Pues creo que ya fue todo sobre esta información. De igual manera, yo les voy a estar compartiendo otros looks con otros pupilentes diferentes para que los vean, que están súper, súper lindos. Pero bueno, ya no hablo más. A continuación los voy a dejar con el demo de cómo fue que yo hice este maquillaje. Te muestro el paso a paso y también te estoy mostrando los cosméticos y artículos que estuve utilizando pues para realizarlo. Ok, así que te dejo con las imágenes y ahorita nos vemos. Voy a comenzar mostrándoles la cajita y la marca de los pupilentes que traigo ahorita puestos. Son de la marca Miton, creo que así se pronuncia. Son en el tono topaz, son unos verdes súper súper lindos. También voy a estar utilizando este ácido hialurónico de la marca BioBene Barcelona y sus beneficios son: lucha contra la flacidez de la piel, suaviza las arrugas de la cara, reduce los pliegues, reduce las líneas de sonrisa exageradas, mejora la suavidad general de la piel, evita la formación de nuevas líneas finas y arrugas y también elimina la decoloración de la piel provocada por el daño solar. Para maquillarme las cejas estuve utilizando esta hermosa paleta de Beauty Creations, trae surtido rico en tonalidades de sombra. Y también como en cada tutorial mío voy a estar utilizando un bálsamo hidratante para labios y vean, este está súper lindo, es de un panda. Y ya saben que yo sufro de labios resecos, así que a cada rato tengo que pasarlo en mis labios y este me encanta porque huele a chicle. También voy a estar utilizando una cinta adhesiva como esta y vean, el portacintas es de un elefante muy bonito. Este elefantito lo compré en Prichos y ya saben que yo utilizo este tipo de cintas porque suelen tener poco pegamento, así que a la hora de aplicarlo y retirarlo de tu piel no te va a lastimar y también no te va a dejar residuos de pegamento. Lo siguiente que estaré utilizando será este corrector en barrita, este es el de la marca Visu en el número 3 en el tono beige. Al corrector de Visu yo le doy el uso de prebase de sombras, me encanta hacer este paso de esta manera porque está pastosito y lo voy a aplicar en el párpado móvil y el fijo y ahora con un pincel planito y pequeño como este voy a pasarlo a difuminar muy bien y súper importante no dejar grumos. La primera paleta que estaré utilizando para este maquillaje será esta que me encanta de la marca Amorous que se llama Remember Me y voy a tomar esta sombra color azul intensa. Y este color azul lo voy a estar tomando con este pincelito súper pequeñito para después aplicarlo en toda mi cuenca. No, no es cierto, solamente la mitad de mi cuenca comenzando desde el canto interno. Y de ahí le voy a ir dando la altura deseada y también el grosor. Y recuerden que de primera instancia vamos a depositar el producto, ya después vamos a empezar a trabajarla. Ahora voy a regresar con la misma paleta, pero ahora voy a estar tomando este color verde limón. Esta sombra también es mate, al igual que el azul. Y esta sombra verde la voy a estar tomando con el mismo pincelito que utilizamos para aplicar el tono azul, solamente que pasé a limpiarlo muy bien. Y esta sombra verde la voy a estar aplicando enseguida del color azul, de igual manera solamente la mitad de la cuenca.
Ahora voy a cambiar de pincel a uno más suelto y mediano como este. Voy a pasar a tomar el mismo color verde limón, solamente que ahora sí voy a empezar a trabajar esta sombra. Es decir, le voy a dar un poquito de altura hacia la dirección de las cejas y también tratando de difuminarla muy bien para que no se note tan marcado. Y como siempre les he dicho, si es necesario regresar con alguna tonalidad, hay que hacerlo. En este caso voy a regresar a tomar más azul, sentí que se me perdió un poquito, así que voy a estar aplicando un poquito más y de igual manera voy a seguir trabajándola, tratando de difuminarla para que no se note tan marcado o para que no se vea como si fuera una raya. La siguiente paleta que estaré utilizando será esta hermosa de la marca Sanille y vean la presentación, es puro brillito, súper linda. Y voy a tomar este tono color marrón, esta sombra también es mate, la voy a estar tomando con este pincelito mediano. Y por cierto, este pincel es de la marca Clean Color, hace un excelente trabajo. Voy a estar depositando esta sombra al final de mi ojito o el canto externo, hasta llegar hasta la cinta adhesiva. Después voy a regresar con la misma paleta de Sanille, pero ahora voy a estar tomando este color marrón. Este tono es más clarito que el anterior. Y de igual manera voy a estar tomando este tono con el mismo pincelito de la marca Clean Color. Quiero darle un poquito de difuminado a lo que fue esta zona al final del ojito para que no se note tan marcado y también quiero que se haga una combinación entre el verde, el azul y pues el marrón. No sé si me expliqué. Lo siguiente que estaré utilizando será este corrector líquido, este es de la marca Juxia Beauty, es económico, es un tono beige. Voy a estar tomando el corrector líquido con este pincelito mediano y planito y lo que voy a pasar a hacer aquí es cortar la cuenca, pero solamente la mitad. Y vean, voy a tratar de hacer el dibujito como de un círculo y después ya queda rellenar toda esa zona. Y antes de que seque por completo el corrector líquido, voy a estar utilizando un cotonete como este y voy a pasar a retirarlo todo porque quiero limpiar súper bien toda esta área o el párpado móvil. Y ahora voy a regresar con el mismo corrector de Bisú y lo voy a aplicar un poquito en toda esta zona limpia. También lo voy a estar tomando con el mismo pincelito y vean, lo vamos a estar haciendo de esta manera. Ya va a ser más fácil hacerlo porque ya tenemos el dibujito creado. De la misma paleta de la marca Sanille voy a estar tomando ahora este color beige. Tiene unos destellos plateados muy bonitos y muy finitos. Voy a estar tomando esta sombra con este pincelito planito y lo voy a estar depositando encima de todo el corrector, vean, haciéndolo de esta manera a toquecitos para que tenga una mayor pigmentación. A continuación voy a regresar con la paleta de la marca Amorous y ahora voy a estar tomando este color negro, esta sombra también es mate. Y voy a estar tomando esta sombra negra con este pincelito mediano y lo voy a depositar encima del color marrón. Lo voy a hacer de forma a toquecitos porque no quiero que se note tan marcado como si fuera una mancha negra. No, quiero que esté difuminada y pues que se vea que se trabajó. Y ahora voy a regresar con la sombra marroncita y esta la voy a poner enseguida del color negro. Lo voy a entremeter un poquito con la sombra clarita, la que fue el color beige. Y vean, vamos a crear un degradado entre estas dos tonalidades. ¿Qué digo? Dos, tres. Y nuevamente regreso con la sombra negra. Voy a pasar a darle los últimos retoques a lo que fue esta sombra y vean que se ve súper, súper lindo. Lo siguiente que estaré utilizando será este delineador líquido de la marca Prosa 4 en 1 en el tono negro y por cierto es uno de mis favoritos este delineador y pues el delineado que voy a hacer ahorita quiero que sea súper dramático ancho al final, quiero que esté súper llamativo porque después voy a pasar a aplicarle brillito.
Después lo que estaré utilizando será este delineador líquido con brillo. Este es de la marca Amore. Tiene unos destellos de brillito plateados muy finitos. Y también voy a estar utilizando estos brillitos sueltos, este glitter en color azul verdoso. Y este producto es de uñas, pero le voy a dar el uso para mis ojos. Y es así como se ve el producto de este delineador. Como pueden ver, no me deja mucho brillo, se ve como transparente. Por eso me es necesario aplicarle uno encima. Y decidí hacerlo así, este paso. Primero aplicar el delineado negro y encima ponerle estos brillitos azules verdosos, porque haciéndolo de esta manera va a resaltar muchísimo. Y como pueden ver, ay, no, se ve súper, súper lindo. La verdad que me gustó el resultado. Lo siguiente que estaré utilizando será este lápiz negro súper cremosito y pigmentado. Este es de la marca By Apple, el de la manzanita. Y con este lápiz voy a pasar a aplicarlo en la línea de agua superior e inferior y también me voy a pasar al lagrimal. También voy a pasar a rizarme mis pestañitas súper, súper bien porque después vamos a aplicar máscara de pestañas. Y la máscara que estaré utilizando también será de la marca Prosa 4 en 1. Me encanta muchísimo el aplicador de esta máscara, ya van a ver, está grandecito y ancho. Y con esta máscara solamente paso a aplicarlo en las pestañitas superiores porque en las inferiores siempre me mancho. Y ya saben que no nos deben de faltar las pestañitas postizas. Voy a estar utilizando estas hermosas de la marca Beauty Creations. Aquí les dejo el modelo, creo que se pronuncia Spoiled. Y aquí les hago un acercamiento para que la vean más de cerquita y aprecien ver los detalles. Las voy a estar colocando con estas pincitas y recuerden que el pegamento que yo utilizo es el dúo, el transparente. Ese se los recomiendo al 100%. Y mientras seca la pestañita, vamos a pasar ahora con el rostro. Voy a estar utilizando mi base favorita, esta es la de Maybelline que se llama Superstay. Mi tono es el 310 por si gustas saber. Y la voy a estar aplicando directamente a la esponjita y de ahí lo voy a aplicar a toquecitos en todo mi rostro y parte del cuello. Y pues vean, el movimiento que yo hago para aplicar la base es a toquecitos. Siento que tiene una mejor cobertura al hacerlo de esta manera. Y también me encanta esta base porque es full en cobertura. Y ahora voy a regresar con el mismo corrector de Bisú y lo voy a aplicar debajo de los ojos, en el centro de la nariz, a los costados de los labios, en la barbilla y en la frente. Y con la misma esponjita que utilizamos para aplicar la base, vamos a estar utilizando la puntita de esta. Vamos a empezar a trabajar todo el corrector. Y recuerden que al corrector yo le doy dos usos. Uno, cubrir alguna imperfección y dos, dar luz en estas zonas. La siguiente paleta que estaremos utilizando será esta de la marca Profusion. Está enorme y muy bonita. Esta paleta es de contorno. Ahora voy a tomar una brochita como esta y vean que está súper linda cómo brilla. Esta brocha la compré en la tienda Todo Moda. Se las recomiendo muchísimo. Y voy a estar tomando de la paletita los dos colores más claritos para pasar a sellar todo el corrector. Y pues aprovechando que ya tenemos esta paleta de contornos afuera, voy a pasar a hacerle contorno a todo mi rostro. Para eso voy a estar utilizando una brochita mediana y suelta como esta y voy a comenzar a hacer contorno en mis cachetitos para que se me vea mi rostro más finito o más delgado. Para darle dimensión a mi frente ancha, lo aplicaré en la raíz, perdón, de mis cabellitos y también en el área de la papada. Y ahora voy a cambiar de pincel a uno más pequeño y angular como este para seguir haciendo contorno a mi rostro. Ahora es el turno de hacerlo con mi nariz, ya saben que yo la tengo chatita. Y haciendo este truquito visualmente la hacemos ver más delgada.
Y de rubor voy a estar utilizando este dúo de la marca SFR Color. Es un dúo en tonalidades rosaditos, muy bonito. Y también voy a estar utilizando esta brocha y vean el mango, está súper lindo. Que por cierto, esta brocha también la compré en la tienda Todo Moda. Y pues regresando al rubor, pues obviamente lo voy a aplicar en mis mejillas y en la puntita de mi nariz. A continuación voy a realzar con la misma paleta de la marca Amorous y voy a estar tomando el mismo color azul del principio. Y esta sombra azul la voy a tomar con el mismo pincelito pequeño y lo voy a estar aplicando debajo de las pestañitas inferiores. Me voy a pasar hasta el lagrimal para darle ese dramatismo a los ojitos o al maquillaje. Y sí, más dramatismo. La siguiente máscara de pestañas que estaré utilizando es esta de la marca Bausse, se llama Pop, tiene queratina y hueso de mamey. Y precisamente esta máscara de pestañas me encanta por el aplicador que está súper delgadito y siempre lo aplico en las pestañitas inferiores. Me es fácil trabajarlo y también porque me deja mucho producto y pues no me mancho. De iluminador voy a estar utilizando esta hermosa paleta de la marca Root Cosmetics y voy a estar tomando estos dos tonos. Para tomar el iluminador voy a estar utilizando esta brocha mediana y lo voy a estar depositando en las partes altas de los pómulos y desde ya pueden ver a la primera pasadita ese foco de iluminación, ese brillo que deja esta paleta, por eso es mi favorita y también lo voy a aplicar un poquito en la sien, en la barbilla y por qué no, pues un poquito ya en la frente. Y ahora voy a cambiar de pincel a uno más pequeño y finito como este. Voy a seguir aplicando iluminador, pero ahora voy a tomar el tono blanco de la paleta y lo voy a aplicar en el arco de Cupido, en la puntita de la nariz, en el centro de esta, en lo que viene siendo el huesito. Y también lo aplicaré debajo de las cejas, en esa esquinita. Y también lo aplicaré en el área del lagrimal. Y siempre me gusta aplicarlo en estas zonas porque en video y en fotografía resaltan muchísimo. Y ahora vamos a pasar con los labios. Voy a estar utilizando este lápiz marrón de la marca Ella Girl en el tono capuchino. Y con este lápiz solamente voy a pasar a delinearlos. Lo voy a hacer un poquito afuera de ellos para hacer el efecto de unos labios más gruesos. Y de labial ya saben que es opcional, yo voy a estar utilizando este de la marca Navi, es en un tono mood, es un tono marrón súper discreto y siento que le favorece muchísimo al maquillaje del día de hoy y aparte me encanta porque seca en mate y se ve muy bonito. Y para finalizar y sellar el maquillaje que nos dure por muchísimas horas, voy a estar utilizando este spray finish de la marca Amorous que se llama Makeup Fix. Y así fue como yo realicé este maquillaje. La verdad, en esta ocasión no me tardé tanto como en otras, que me tardo de 3 a 4 horas. No, este estuvo como que muy rápido y sencillo. Se ve difícil, pero no, nada que ver. Está súper sencillo este maquillaje. Y aparte me divierte muchísimo poniéndole los brillitos y también pues estrenando ojitos nuevos. Y pues bueno, quiero invitarte a que me regales tu huellita de amor si es que te gustó este maquillaje, este contenido. Y también te invito a que me dejes algún comentario, lo que tú gustes dejarme. Yo voy a pasar a contestarte y a dejarte muchos corazoncitos. Y súper importante, te dejo en la cajita de información abajo de este video. Ahí les dejo mis redes sociales porque recuerden que tengo Facebook, Instagram y TikTok. Todos son bienvenidos por allá. También les dejo las redes sociales de Pupila Lentes de Contacto para que pasen y chequen la gran variedad de tonalidades que tiene esta página o esta tiendita, porque yo sé que les va a gustar. Y pues yo paso a retirarme, les mando un beso y un abrazo donde quiera que me vean y pues ya saben que aquí con su amiga Brenda será hasta la próxima, ¿ok? Bye. Qué exagerada soy.